Solo te puedo decir que una madre siempre va a encontrar el mejor de los caminos para sus hijos. Ana Bárbara ha salido en defensa de su pareja Ángel Muñoz frente a las acusaciones de a sus hijos. La cantante se pronunció luego de que su hijo José Emilio Levy, hijo de su exesposo El Pirru, hiciera públicas declaraciones sobre presuntos abusos físicos por parte de Muñoz hacia sus hermanos. En una entrevista, José Emilio mencionó que Muñoz había impuesto castigos severos a su hermano José María, hijo de Ana Bárbara y El Pirru, describiéndolos como de tipo militar. Estos supuestos maltratos llevaron a José Emilio a distanciarse de la cantante. Ana Bárbara, en respuesta a las acusaciones, ha asegurado que ella siempre velará por el bienestar de sus hijos y buscará justicia en esta situación delicada. Sin embargo, evitó hacer comentarios directos sobre la demanda impuesta por su hermano. La cantante pidió respeto a los medios, reconociendo la sensibilidad del momento tanto para ella como para su pareja. Afirmó que, aunque es una persona humana y susceptible a las emociones, buscará resolver esta situación de manera justa y amorosa. No te voy a hablar de más, solamente yo soy una mujer de paz, amor, pero también de justicia. A pesar de las acusaciones, Ana Bárbara defendió a Muñoz, describiéndolo como una persona excepcional. Su apoyo hacia él fue claro, dejando entrever que confía en su integridad y carácter. Ese hombre es lo máximo en la tierra. Soy su fan de ese hombre. Ojalá y hubiera muchos como él. La cantante también expresó su deseo de paz y respeto en medio de esta situación complicada, reiterando su compromiso con la justicia y el amor hacia sus hijos. En otros temas, Gustavo Adolfo Infante asegura que Ventaneando tiene una bruja conduciendo el programa. ¿De quién se trata? Los detalles en el siguiente video.